Bueno, para Chile la relación comercial, política, cultural con China tiene que tener una relevancia espectacular, porque para nadie es un misterio lo que significa hoy día China en el mundo, lo que puede significar China para nosotros en nuestra pretendida proyección hacia el Asia-Pacífico, de convertir a Chile en una plataforma comercial, cultural, política, de modo que nuestra relación con China es fundamental. Ahora, en el ámbito práctico, probablemente el ciudadano común y corriente, cuando uno habla de la relación comercial con China, lo asocia directamente a nuestras exportaciones, particularmente a las ventas de cobre, que cada vez que China tiene un crecimiento económico sostenido, eso redunda en beneficio del país y de su gente. De modo que creo yo, desde el punto de vista de nuestra política exterior, nuestra relación con China no solo es prioritaria, sino que tiene un profundo sentido estratégico. Bueno, mire, yo creo que hay intereses comunes compartidos. El interés, no cabe ninguna duda que nosotros tenemos interés en profundizar y fortalecer nuestra relación comercial, nuestra relación cultural. Y para China también la relación bilateral con Chile debe ser muy importante, por lo que significa Chile hoy día en el ámbito de América Latina, porque es un país con el cual tiene tratados de libre comercio, ha ido profundizando su tratado de libre comercio a otras áreas. Tiene una relación política privilegiada desde hace muchos años. Chile fue el primer país sudamericano que tuvo relaciones diplomáticas con China. De modo que también para China la relación con Chile resulta también tener un profundo sentido político y un profundo sentido estratégico en las nuevas prioridades de la política exterior china en relación con América Latina y particularmente con América del Sur. Siempre las inversiones se pueden intensificar, mejorar. No cabe ninguna duda de que esta visita que hizo la presidenta Bachelet a China ahora en el marco de la PEC va a traer resultados beneficiosos para Chile, desde el punto de vista no solo de nuestras relaciones comerciales, sino también de una mayor inversión de China en nuestro país. Yo creo que están dadas todas las condiciones para esa inversión. Y probablemente también eso sea materia o debiera ser materia de este diálogo entre los parlamentos de China y de Chile. Bueno, yo creo que estos diálogos de los parlamentarios, tanto chilenos como chinos, en nuestro propio ámbito, naturalmente no es el ámbito del Poder Ejecutivo, pero en nuestro propio ámbito yo creo que es una gran contribución a la profundización de las relaciones entre los dos estados, entre los dos países. Desde la perspectiva parlamentaria, que no es, insisto, la perspectiva del Presidente de la República o del Poder Ejecutivo, ese diálogo puede tener y referirse a materias que muchas veces los presidentes de ambos países, por razones diversas, no abordan. Hay materias que en el ámbito legislativo, en el ámbito de intercambio, de perfeccionamiento, de capacitación, a nivel de los dos parlamentos, sí se pueden tocar en un diálogo como este. Esto viene a ratificar que los parlamentarios, no obstante que su función no es en el ámbito de las relaciones internacionales, sí pueden ser una contribución, sobre todo en este caso, entiendo yo que este es el octavo diálogo político chileno-chino, y como ha tenido cierto seguimiento en el tiempo, cierta sistematicidad, deben y tienen que contribuir a mejorar nuestras relaciones bilaterales.